Chicos, hoy vamos a hacer un arroz caldoso en mi mega olla nueva Fischler y necesitamos, pues a ver, arroz, obviamente, ajo, cebolla, pimiento, tomate rallado, vino, cúrcuma, sepia, langostinos y gambones emperado que tenía en la nevera. Un majadito de ajo, perejil y esto, las hebritas, azafrán, un fumet que ya he hecho con las cabezas de las gambas, la zanahoria y esto no es para echarlo, es para beberlo. Una vueltecita vueltecita rápida a los langostinos y al pescado y lo apartamos. A ver, se nos ha olvidado decir que había una guindilla ahí, la veis, ¿no? Mira, y ahora un poquito de ajo. ¿Veis? Ajito bien picado, ¿eh? Todo con cariño. Y ahora cebolla también, bien picadita. ¿Veis? Ahí. Y que salte ahí. ¿Veis cómo salta? ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Veis? Parece que está viva. Ahora te hace llorar, ¿eh? Ahora echamos tomate. ¿Veis? ¿Eh? Chicos, esto ya ha pochado un poquito. Espera que tengo los dedos delante. Espera, espera. Ahora. Está todo pochadito ya. ¿Veis? Y ahora vamos a echar la sepia. Y ahora mucha paciencia. Ahora, ¿veis? ¿Oís a la chefa? Bueno, hoy la he dejado de chefa. Otro día soy yo el chef, ¿eh? No. ¿Veis? Ahí con arte. Y con cariño siempre. Ratito más, venga. Venga, un ratito más después, ¿veis? Un poquito de pimentón. A la vera, siempre de la vera, español. Y un chorrito de vino blanco. Un rueda. No rueda. ¿No es rueda? Sí, yo creo que sí. Chardonnay, a veces, como se diga, pero es rueda. ¿Veis? Unos meneditos ahí. Y esto va cogiendo, ¿veis? Se me está empañando hasta la cámara de lo Ver, bueno que chicos, está ahí. Después de mucho tiempo ahí al chuchu, mirad qué aspecto tiene esto. Y ahora el arrocito. Mira, ahí está. A ver, esto depende de la cantidad, pues de la gente que sea. Y nosotros somos tres, yo creo que es suficiente. Si no, pues llamaremos al Telepisa. Aunque ahora con el confinamiento está la cosa y complicada. ahora con lo del mortero, le hemos echado un poquito caldo, lo que teníamos ahí machacadito, el ajo y el perejil. Y se lo vamos a añadir. ¿Veis? Mira. ¿Veis? El ajito del perejil con el caldito. Lo echamos ahí. Hay que optimizar, ¿vale? Chicos, hay que rebañar bien. A ver, ya hemos añadido el caldo, ¿veis? Está haciendo chuchu. Ahora unos guisantitos, si os gustan, si no. Y todo el pescadito. Con su rape. No, rape no era. Era emperador, gamba, langostinos y no sé qué más. Y ve, la chefa va a cerrar la olla ya. ¿Y ahora cuánto tiempo, chefa? Cuando suban las pesas, 3 minutos. Cuando suban las pesas esas azules que veis adelante, estas que las voy a indicar porque si no, Esto, chicos, esto ha quedado espectacular. Melosito, ¿lo veis? Buah, impresionante. Es que no llega el olor, si no, flipabais. Buen provecho.